Hola, en este video tutorial os mostraré cómo instalar el nuevo custom firmware 4.30 de Rogero en nuestra PlayStation 3. Esta instalación puede realizarse desde el propio XMB. Para ello nos dirigimos a actualización del sistema. Seleccionamos actualizar mediante soporte de almacenamiento, conectando previamente el pendrive con los archivos necesarios. Ahora reconoce la actualización. Aceptamos el contrato de usuario. Y le damos a iniciar la actualización. En este punto está pasando los datos a nuestro disco duro. Y una vez finalice, procederá a instalar el nuevo custom firmware. Una vez finalizado el proceso de instalación, nuestra PlayStation 3 se reiniciará con el nuevo custom firmware 4.30 Rogero instalado. Cabe destacar que esta nueva versión de custom firmware tiene lo que sería la carpeta Install Package Files justo en la misma posición que el App Home. Para acceder a él solo tendríamos que colocarnos sobre el App Home y podremos visualizar la carpeta Install Package Files.